Hoy ha sido un día con el gobernador muy activo, entregando infraestructura. Veníamos de Neira, ahora en Chinchiná, que viene haciendo realidad, como lo reconoce cada comunidad, estas obras, pues que eran un anhelo y que pudimos concretar y entregar una obra de más de 5.600 millones de pesos. Y miren de verdad la dignidad de la infraestructura, el auditorio, el comedor, las baterías sanitarias. Reconozco la infraestructura, la calidad, obras sismoresistentes con gran componentes arquitectónicos, iluminación, ventilación cruzada, materiales realmente de calidad que además se hacen de una manera participativa con la misma comunidad académica. Poder estar en ambientes adecuados para el proceso formativo, sin lugar a dudas, tiene que llenarnos de orgullo y motivarnos para seguir trabajando, gobierno nacional, gobierno departamental y administraciones municipales, en procura de mejorar los escenarios donde nuestros niños se forman. Todo este material, tanto la infraestructura como el material pedagógico que, con la cual viene dotada la institución, pues va a redundar en beneficio de una mejora en la calidad educativa de nuestros niños. ¿Qué nos va a permitir? Comenzar muy prontamente con jornada única, porque ya podemos tener a todos mis estudiantes en una sola jornada y poder ampliarla. La infraestructura pues espectacular, muy contentos estamos. Facilita mucho el estudio. Está más lindo, está más apropiado para nosotros, es una alegría muy grande.